A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta Salud Montero, dos al pecho y uno arriba. A todos los televidentes que a esta hora nos están viendo en Colombia y en el mundo, un placer saludarlos, presentarles toda la información. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy tenemos bastante información y arranquemos de una. Mire este degenerado. Definitivamente, una persona que maneje un vehículo, sea moto o sea carro, que se tome siquiera una o dos cervezas, y peor si va borracho, es un bruto, es una bestia, un animal que no entiende, porque sabiendo que le pueden suspender el pase de por vida o mínimo 10 años si va con grado de alcoholemia 1. Que la multa es la más barata con grado de alcoholemia 1, es de 1.800.000 pesos, y de 28 millones de pesos si es de grado 3, pero esa persona atropelló a un peatón, se subió en andén. ¿Por qué? Porque iba manejando borracho. El caso se presentó en la zona céntrica de Bucaramanga, cuando el conductor de este vehículo, en estado de licoramiento, arrolló a un peatón. Estando el peatón sobre el andén, este vehículo se sube al andén, atropella al peatón. El peatón sufre lesiones graves en el cráneo y en la cara especialmente, politraumatismos generales en el cuerpo, pero la gravedad de las lesiones está en todo, en su cabecita. Según el agente de tránsito que atendió el caso, el hombre intentó huir del lugar y a su paso colisionó con otros tres vehículos. Causa daños materiales a una moto, a otro vehículo que estaba abrillado, sigue la marcha y golpea otro vehículo que estaba sobre la vía más adelante. El conductor fue llevado a medicina legal, donde se comprobó grado 1 al licoramiento. La policía lo capturó y su vehículo fue inmovilizado. Nos entregaron el resultado siendo positivo grado 1, motivo por el cual la Policía Nacional, en su actuación como primer respondiente y ante la evidencia de del positivo, le lee los derechos del capturado e inicia el proceso de captura de este conductor. Un nuevo hecho con el que se demuestra que, pese a las campañas, los conductores siguen manejando bajo los efectos del alcohol en las calles de Bucaramanga. Increíble, ¿no? Borracho. Lo pescaron, atropelló a una persona. Peor, porque le lee los derechos del capturado y va para la cárcel, porque atropelló a una persona borracho, de una vez. Y ojalá el juez de control de garantía no lo deje libre, porque se le prueba el estado de licoramiento. Malditos borrachos. Esta persona que iba como peatón no tenía la culpa de que ese señor hubiera ido borracho. ¿Tienen la culpa quiénes? Las autoridades de tránsito. Algunos agentes de tránsito y algunos agentes de policía que parece que estuvieran solamente para recibir barbacha, recibir mordidas, pero no para controlar esos conductores de vehículos. La tienen montada los motociclistas, montada la gente que está trabajando. Pero los delincuentes pasan libres en las motos, los conductores pasan borrachos en moto, borrachos en carro y no pasa nada. Ah, pero usted vaya como trabajador y de una vez lo paran en un retén. Y si es posible, si usted lleve todos los documentos bien y el policía está pelado o el agente de tránsito está pelado, le mira hasta la revisión técnico-mecánica de todo. Increíble, pero eso es lo que pasa en este país. Yo tengo que decir la verdad y no me da miedo decirla, porque así debe uno de ser frentero, decir las cosas de una a la gente. Porque vea, increíble. Ahora les voy a mostrar cómo una empresa santanderiana que da empleo, que genera ingresos para las familias, directamente son más o menos unos 300 empleos directos que reciben sueldo. Además, los que se nutren de la venta de los servicios, de la venta de este producto, se llama Espumas de Santander, está produciendo en Santander, pionero en Colombia y en el mundo, un colchón científicamente comprobado que es 1A para el estrés. Porque a veces nosotros tenemos una carga de energía terrible. El hecho de trabajar todo el día frente a un computador, frente a una cámara, nosotros estamos generando, recibiendo el magnetismo, estamos recibiendo la radiación de esos aparatos.
El hecho nomás de estar sentado en una máquina de coser, una señora está recibiendo la radiación. El hecho de que usted coja este celular y hable por teléfono, está recibiendo radiación. Por eso se generan los problemas de estreñimiento, de estrés, todas esas cosas de estrés, de problemas de nervios, problemas de todo, psicológicos. Por eso Espuma Santander diseñó un colchón y unas almohadas con un grupo de científicos japoneses para que, agregándole unos elementos a ese colchón, usted pueda tener un descanso saludable. ¿Cómo es? Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo. Espuma Santander, la relajación que usted se merece. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Amigos de Bucaramanga, somos los internacionales Rayos de México. Queremos invitarlos este 9 de agosto a esta presentación que tendremos para todos ustedes. Ahí nos vemos. Super concierto, 20 años de historia. Los Rayos de México. Me contaron. Mariachi Nuevo Guadalajara 2000. Hermanos Pavón, Pipe Pavón, Steven Sa. Sábado 9 de agosto, Coliseo Mercagán. Boletas, Almacén Sobre Bielas, calle 22, carrera 16. Domicilios, 636-3300. Palcos, 318-367-3478. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remárquenla. A solo 3 kilómetros del Parque Principal de Piedecuesta está la sede recreacional Villa Hércules, antigua sede recreacional María Auxiliadora. Ofrecemos los servicios de piscina, cafetería, kioscos, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voley playa. Reservas al 318-691-2648, 312-521-6373. Sede recreacional Villa Hércules. Te esperamos. Ya saben, Villa Hércules, delicioso para ir a pasar, a refrescarnos, a tener retiros espirituales en las iglesias cristianas, un matrimonio cristiano, un matrimonio lejos de la ciudad, si no sea cristiano también. Espectacular Villa Hércules, a 3 kilómetros del Parque de Piedecuesta. Bonita, hermosa. Por fuera, usted piensa, pero esta vaina que es, pero entre usted y queda sorprendido. Qué bendición, qué hermosura de sede tan bonita. La sed, las canchas múltiples, la piscina para niños, la piscina para adultos con todas las normas de seguridad, la zona de barbecues para que usted mismo prepare la comida, las habitaciones del hotel, uff, espectacular. La cancha de bolos, la cancha de fútbol con gramilla, que muy poco se ven ya, pero vea, espectacular eso. Entonces, Villa Hércules. Y la comprar las camionetas en Centro Autos, a mi amigo Johnson Díaz, que nos está viendo a esta hora. En el barrio Los Pinos saludamos a don Gustavo Bautista y a la señora Ludi y a sus hijos Gustavo y Valentina, que me hicieron el saludo motero allá en Carbonileña, Parque Turbay, y estaban comiendo delicioso. Hoy fue chicharrón, patacón, chorizo paisa y sopita de frijoles y arroz. Una delicia. Y ese era el almuerzo ejecutivo, 8,000 pesos nada más. Saludo para Jorge Eliezer Suárez en Los Colorados, un discapacitado que le gusta este producto, que lo pidió y empezó a consumirlo, el Fibrosen, para que le desocupe toda esa inmundicia que usted lleva dentro. Uno transporta 8 kilos de materia fecal. Imagine, usted se mete 3 comidas al día y hace una sola deposición al día, o sea, 3 comidas más o menos 3 kilos, ¿cierto? Y usted solamente hace una deposición al día. ¿Qué significa? Que usted no alcanza a dar sino una libra de posición por mucho, por muy cagoncito que sea, una sola libra de posición de materia fecal que usted expulsa. Y le quedan diariamente, ¿cuántas? 2 libras y media, más lo que usted come de media mañana, más lo de media tarde. Entonces usted camina llevando miércoles todo el tiempo. Por eso debe usar este producto, Fibrosen. Ya le voy a demostrar
¿Cómo es que usted puede adquirir este producto por solo 50 mil pesos y los teléfonos para que lo pidan desde ya? En Barranca Bermeja, perdón, vamos a seguir saludando a mi amigo Chilaver, que nos está sintonizando a esta hora. Chilaver es un hatlista, le decimos así, todo el mundo lo conoce como Chilaver. No sé cómo lo digan en el argot de fútbol, pero es hermano del Catire, otro hatlista, pero Chilaver es director de todas las inferiores, de todas las divisiones, perdón, del Real Santander, de las infantiles, preinfantiles, prejuveniles, juveniles, del Real Santander, de todas las divisiones. A mi amigo Chilaver, que siempre nos ve, saludo moteros a usted, a los asistentes técnicos, al quiropráctico, a los utileros y a todos los que nos están viendo esta hora, lo mismo que al profesor Norberto Perufo del Real Santander, quien es fiel televidente de Impacto. Y saludamos también a mi amigo Diego Cartagena y a su señora esposa. Dieguito Cartagena no me dijo el nombre de la esposa, pero bueno, en Medellín, una hermosa paisita que se llama Evelyn Velázquez, que nos pidió la solicitud de amistad, ya le agregamos, espectacular, voluptuosa, así como le gustan a mi amigo Johnson Díaz. Pero mire esto cuando falta Dios en el corazón de muchas personas. Por eso, padre de familia, usted es responsable de lo que le sucede a su hijo, porque usted desde un comienzo, desde niñito, debe formarlo en la fe cristiana, en la fe de Dios, en la fe del Señor Jesucristo, a respetar y a conocer valores. Por eso, vaya, si a usted no le guste mucho y digan evangélicos, aleluya, y no hay que más, no. Busque una iglesia trinitaria, que no sea fanático, eso sí. Que no le pongan a usted normas de cómo se debe vestir ni cómo debe ser, porque Jesucristo no puso normas. Jesucristo vino a dar libertad. Libertad. Nos hizo libres con su muerte en la cruz. Pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Por eso usted forme a sus hijos, para que cuando tengan un problema sentimental, un problema afectivo, un problema en el colegio, un problema económico, cualquiera que sea, un problema familiar, sepa buscar a Dios y no sepa buscar un puente ni con qué matarse para intentar suicidarse. Vea, este muchachito bruto en Barranca Bermeja intentó suicidarse con 16 años botándose de un puente, y ahora quedó peor porque quedó con el problema, con las patas partidas y jodido, que no puede ni caminar. Este es el momento en el que unidades de bomberos voluntarios remiten a la Clínica La Magdalena a un estudiante del colegio José Antonio Galán, quien sufrió serias lesiones y varias fracturas en su cuerpo luego de que al parecer intentara suicidarse lanzándose desde el puente elevado. Así relató lo sucedido uno de los testigos del hecho. Bueno, yo iba pasando en ese momento cuando el muchacho se tiró arriba, el niño, y caí sobre mí. Entonces, madre, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se tiró? No, porque estoy aburrido. Al lugar del hecho llegaron decenas de personas que no salían del asombro por lo sucedido. Y después llamaron, llegó la gente, desmontonaron y llamaron a la ambulancia. No, que yo le cansé sobre la pierna y me dijo que abrí la pierna y la cintura. Como cayó parado. A esta hora el estudiante de 16 años de edad permanece bajo observación médica y según el reporte de los galenos está consciente y de inmediato se inició con el tratamiento psicológico que le permita superar el incidente y las causas que lo llevaron a tomar tal decisión. Qué bruto. ¿Por qué? Porque tuvo un papá bruto que no le enseñó los caminos del Señor. ¿Usted cree que si ese muchacho tuviera a Dios haría eso? No. Por eso es que usted debe ser ejemplo para sus hijos. Porque sus hijos desde niñitos están aprendiendo lo que usted hace y lo que usted haga. Si usted aprende y lo instruye en los caminos del Señor y usted ve que usted es un buen padre, una buena madre, que no pelean, que no usan malas palabras, que sabe reaccionar ante los problemas, que no se pone a consultar nada sino busca a Dios y a la palabra, usted tiene la solución a todos los problemas. Y su hijo va a ser una bendición, lo va a sacar a usted de la pobreza o del cuando ya ningún asilo ni siquiera lo reciba porque usted tiene que estar tirado en la calle, no pueda caminar, o se haga popó en los calzones y no tiene quien le ponga el pañal desechable. Su hijo, si usted lo forma bien, es el que va a ver por usted cuando está viejo. Por eso piensen. Vamos a comprar los herrajes para las motos de alto cilindraje, mi amigo los Cruiser, en Armoparts. Y en Audiocars vamos a comprar las llantas para los taxis, a ponerle el polarizado a los vehículos, a ponerle el sonido, o a ponerle los accesorios. ¿Dónde queda Audiocars? Ahí, al lado del Boulevard Santander con Carrera 24, Audiocars. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro.
Señor taxista, compare precios y venga a AudioCars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Muti. Mega Pizza, ya saben, la entrada principal del Mutis y Audiocars, donde usted debe ir. Saludos para Helio, su señora esposa y sus trabajadores que a esta hora nos están viendo. Saludos también para mi amigo Lucho Villamizar, que va a aprovechar la campaña del agua este sábado. Usted debe ir a donar agua, cualquier cantidad de agua, en bolsas, en botellones, lo que sea. Mi amigo Lirio Mantilla y Motoclub Renegado dijeron que iban a llevar un camión que le vale 600 mil pesos, lleno de agua. Entonces, mire esta campaña. Todos los clubes de motos unidos del Gran Santander apoyan a la Gran Aguatón. Para los habitantes afectados con la sequía que azota el municipio de Los Santos, la fecha de recolección es este sábado, 9 de agosto, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Usted puede llevar agua en bolsa, en botella, pero por favor agua tratada, y llévela a tiempo, porque allá van a estar los camiones y los vehículos de la policía, de la defensa civil, de nuestro ejército y de los motociclistas, para llevarle agua a nuestros campesinos de la Mesa de Los Santos. Nada que llevarle a los de La Guajira ni nada, no. Aquí la gente de aquí se está muriendo de sed, y los de Lebrija también. Saludos para Diego Cartagena, que mañana jugamos fútbol en la Marte. Para mi amigo Luchito Villamizar, que con el Boogie Rolling Bucaramanga va a estar en la Mesa de Los Santos el domingo, aprovechando la bajada aquí para Los Santos y meterse en el Boogie Rolling. Ahí toda la logística, el grupo, todo está preparado para que graben videos. Saludos también para Jessica Alejandra Amado en Girón, para María Amparo Landazábal en Pablo VI, para Lubersandra Lozano en... ¿Dónde está Lubersandra? En Girardot, Cundinamarca, para Blanca Méndez Niño, para Luz Ángela, ¿qué es? Prieto, que nos está sintonizando, saludos. Seguimos. En el barrio Chapinero, qué inseguridad. Un muchacho que trabajaba en un carro de pizzas, ayudando a vender pizza, compró una gorrita, iba con otro amigo por la carrera 15 con calle Sexta del barrio Chapinero, casi que frente al CAI, y un ñerito, un drogadicto de esos, sin mediar palabra, le metió una puñalada cuando iba de parrillero en la moto, solamente por robarle la gorra. Le metió la puñalada y le robó la gorra. El muchacho, el video es impresionante, menos mal que lo taparon, pero el muchacho, sangre moribundo, cuando lo llegaron al Hospital del Norte. En medicina legal, los familiares reclamaron esta mañana el cuerpo de John Jairo Parra, quien murió producto de una herida con arma blanca, al ser atacado por un habitante de calle en la carrera 15 con calle Sexta del barrio Chapinero. Él trabajaba en un carro de pizza. ¿Un carro de pizza? Sí, con la hermana. Su familia asegura que la muerte se produjo por robarle una gorra. Pues según los hechos, él iba en una moto con un muchacho y él se acercó a un muchacho y lo cogió, le quitó la vasca y le metió una puñalada y ya. En estas imágenes suministradas se aprecia al hombre gravemente herido y el momento en que la policía y algunos ciudadanos lo trasladan al Hospital del Norte. Hospital del Norte, traslado al Hospital del Norte. No, él no se enfrentó porque no tenía nada, simplemente iba en una moto. Este es un nuevo caso que se registra en las calles de Bucaramanga, en el que las víctimas son ciudadanos que se oponen al hurto de sus pertenencias. Pero eso pasó. Dios mío, increíble, qué inseguridad y qué maldito vicio. Por eso hay que darle duro a los viciosos. Más adelante les voy a mostrar cómo dos muchachos del barrio de un asentamiento se agarraron a cuchillo, se agarran a plomo, porque el uno le quita la venta de vicio al otro. Entonces, entre parches se agarran ahí, es un lío que hay en todas las situaciones. Saludo para Laura Milena Sáenz Taborda, que tiene una importante campaña con los Scouts, para Garu Mendoza, Claudia Pinzón y Claritza Castro, que nos están sintonizando. También para Alma Road Studio, Aerografía, Calcomanías, para su moto, para que usted decore su moto en la carrera 18-50-17. Saludos para mi amigo Daniel
Daniel Duarte, Daniel Duarte García, que nos está sintonizando a esta hora. Muchas gracias. Saludo, Motero. También saludo, Motero, para Johnson Díaz de Centro Autos, por supuesto que sí. Para los amigos de Joropo Cimarrón, Gonzalo Salcedo, que también nos sintoniza y que cuando usted quiera un ARPA, dice que lo llamen al 644-2336. Seguimos el impacto defensor de los motociclistas. En Bracho Autos usted debe ir a comprar el taxi que quiera. El taxi da 1.500.000 pesos, 1.800.000 pesos libres, administrándolo bien con un solo conductor, para que no se acabe el carro. Ojalá que sea un conductor cristiano, que no beba, para que no lo vayan a coger nunca y que respete las normas y respete a los demás. Si no le alcanza la plata toda para el taxi, vaya a la financiera, que ahí mismo le financian el resto de la cuota del taxi. En Bracho Autos. Y cuando quiera mercar productos frescos, si quiere vaya y compare cuánto le vale una libra de yuca, una libra de cebolla, o una libra de naranjas, o de guanábana, o de aguacate, o de piña, pregunte cuánto le vale en la plaza de mercado, revendido. En cambio, si usted va a Mercado Campesino Girón, ahí junto a la batea, al final de la avenida Los Canelles, todo es más barato, para que vayan los de Girón. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Compre frutas y verduras frescas, recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Sí, vieron, ¿no? Más barato el Mercado Campesino, porque es que ellos le compran directamente al productor de la finca. Directamente las traen ahí. Es más fresco lo uno, ¿no? Y lo otro más barato, porque no hay tanta cadena de intermediación. O sea, no hay el que compra, el que recompra, el que gana y el que regana, no. Es solamente el Mercado Campesino Girón y Mercado Campesino Florida Blanca. Vea, acabamos de pedir este domicilio en Carbonileña Parque Turbay, Carbonileña Cañaveral y también Carbonileña del Mutis. No se lo mandan en una caja donde le mandan a usted, ¿cómo es? En desechable, que es más feo, que contamina el medio ambiente. No, esto es biodegradable. Carbonileña Cañaveral, llame a los domicilios, pídelo. Pídalo al 695-9924. 695-9924 domicilios. ¿Qué me mandaron? ¡Wow! Una pechuguita con arepa santanderiana. Vamos a mordisquear la arepa. Yo soy el único presentador atrevido que come presentando. Oiga, qué arepa tan rica. Sabe como si fuera pelada con, ¿cómo es que se llama? Con ceniza o con cal, deliciosa. La sequía en Los Santos es tremenda. Es terrible. Tanto que en Lebrija también hay sequía. Se están muriendo los animalitos. Se están acabando las fincas. Las fincas ahora no valen porque sea bonita ni nada, sino porque tenga agua. Que si no tiene agua, cualquier matica se muere. Se muere hasta las matas que usted debe regar, porque usted no tiene con qué agua, tampoco con qué cubrirse, o con qué solucionar necesidades. Pero mire, lo más triste es que lo que encontró el gobernador de Santander, que en el Carmen de Chucurí, en San Vicente, también se han secado quebradas y se están acabando los cultivos. Y los cacaoteros van a verse arruinados porque las cosechas bailan. Los efectos de la sequía en la región aumentan. Un 9.1% de la población está afectada por el fenómeno climático. Vicente y en el Carmen Chucurí nunca pensamos que se iban a secar unas fuentes hídricas en una parte veredal. Ello está ocurriendo y por eso les hemos ayudado a los alcaldes, a los mismos concejales y a la comunidad con combustible para que ellos puedan alquilar carro tanques y garantizar el suministro. Luego de la denuncia al defensor del pueblo que evidencia la desnutrición de cientos de niños en el municipio de Los Santos, se reforzarán las acciones. Estamos tomando las medidas al respecto, vamos a llevar kits de alimentos en sí, mercados, para garantizar que los niños no tengan síntomas de desnutrición. Cerca de 70 carro tanques suministran agua en este punto del departamento y mientras tanto en Lebrija, la segunda fuente hídrica más importante, se abastece de alimentos. Tenemos problemas por el desabastecimiento de agua, lógicamente, porque no es la mejor calidad la que estuvieron tomando mientras nosotros pudimos hacerle la entrega de agua potable que le estamos haciendo desde hace más de 8 meses.
El gobernador aseguró que son 3 mil millones de pesos los que se han invertido para mitigar el duro verano que azota no solo a personas, sino a animales, a la agricultura y a la navegabilidad de los ríos. Que históricamente los niveles del agua han estado más bajos. Ayer hubo un clamor de unas navieras en relación a que se está afectando la navegabilidad. Precisamente la próxima semana se va a estar adjudicando esa gran alianza público-privada para el dragado, para hacer nuestro río navegable. Qué bien, gobernador de Santander. Saludos para Nayi Jerez, que me dijo: José, gusto verte el sábado enfrente de Marjucos. Claro que sí, placer saludarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Saludarla, perdón, también para Buggy Lorin Bucaramanga. ¿A quién más tenemos que saludar? Ah, tenemos que saludar también a John Alexander Quintero Barajas, que nos está sintonizando también en este momento. John Alexander, saludo motero, que hoy lo vi en su gran TDM 900. Yamaha, a una bendición de Dios esa moto. Espectacular, y me voy para Venezuela este sábado, si Dios quiere, que tenemos el cumpleaños de mi amigo Jordi Hidley. Vamos a saludar a los amigos, a Chiqui Ferrer, de Style 523, creo que es que se llama, ahí en la Avenida La Rosita, que nos está sintonizando. También saludos a mi amigo el jarlista Gogi Ortiz, Jorge Ortiz, que nos sintoniza ahí en Fiel Televidente Impacto junto con su esposa Amparito, que estuvieron, van para el desfile de las flores en la ciudad de Medellín, el desfile de las flores. Mientras nosotros no vamos para Medellín, pero sí vamos para Venezuela. Este año a Medellín ya hemos ido 4 veces. Saludos, motero. Carbonileña del Parque Turbay y Carbonileña del Parque Turbay, Carbonileña de Cañaveral, hay almuerzos ejecutivos y a la carta. También hay todo tipo de asados al carbón y comidas rápidas al mediodía. Y en frente a la diagonal, a la iglesia La Consolata del Mutis, también está Carbonileña. Ahí es delicioso todo. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El fenómeno del Niño y el cambio climático son una realidad que a todos nos toca. El sabio manejo de los recursos naturales nos permitirá afrontarlos con responsabilidad ciudadana. Denuncia ante la autoridad más cercana cualquier acto indebido en contra del patrimonio de todos. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Saludos en Impacto para todo el equipo de la Gobernación de Santander que nos está sintonizando a esta hora. Saludos para el señor gobernador Richard Aguilar, que es amigo y que gracias a Dios nos está colaborando también. Saludo también para mi amigo Don Isnardo Guarín, un hombre que genera empleo. Le da de comer a más de 300 familias de empleos directos y otras por lo menos 600 familias en toda Colombia que se benefician, no solamente aquí en Santander, sino en toda Colombia, que se benefician con el trabajo, con la venta de los productos de Espuma Santander. Qué bendición contar con una empresa de estas y con una persona como Don Isnardo Guarín. Y además, qué bendición, porque es que todo el mundo vende colchones. ¿Cierto? Todo el mundo fabrica colchones. Hasta sacan de esos colchones que de la basura, cogen esas motas, no importa si tienen ácaros, si tienen veneno, si tienen porquería, lo que tenga, o si tienen muchas cabras encima, y fabrican otros colchones. Y uno cree que está comprando un producto de calidad. Mire, este colchón que van a empezar a hacer el lanzamiento ya el otro fin de semana, si Dios quiere, es espectacular. ¿Por qué? Porque es con tecnología. Tiene unos magnetos, porque es que usted todos los días... Usted cuando interactúa con esto, no más con un celular, como este, usted está recibiendo radiación, está recibiendo cargas enérgicas, energías negativas. Cuando usted está frente a una cámara de televisión, cuando usted está viendo televisión, cuando usted está en el computador, cuando usted está al lado de la nevera de su casa, cualquier cosa, todos los días, y usted no está recibiendo carga, pero usted no descarga esa energía, esa cosa maluca. Don Isnardo, con un grupo de científicos, se inventaron un colchón con unos magnetos y con unas piedras y con otras cositas, otros secretos profesionales e industriales,
que le ayudan a usted a relajarse, comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo. Espuma Santander, la relajación que usted se merece. Mire, si usted compra o va a comprar el Espuma Santander o en cualquiera de las empresas que aquí se anuncian, diga que va de parte de Impacto. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que, ¡ay no, yo lo vi en TVC! No, TVC no, sea así específico. Diga, yo lo vi en Impacto en el programa de José Velázquez, de Defensor de los Motociclistas. Porque mucha gente se confunde y dice que yo salgo en el TRO. No, yo no salgo en el TRO, para nada. Yo paso notas del TRO, es cierto. Porque tenemos un convenio con mi amigo Juan Ricardo Helbert, el gerente, y con Marisa Cueto, Sabino Caballero y mi amigo Humberto Barrera. Pero no, yo no salgo en el TRO, entonces no digan que en el TRO, porque es que la gente se confunde. Digan que en TVC, en Impacto, con José Velázquez, digan que usted ve la publicidad de José Velázquez cuando vaya a comprar ese colchón o cualquier producto de Espuma Santander. Y ahora sí, amigos. Usted todos los días se come tres comidas, desayuno, almuerzo y comida. Cada comida más o menos entre líquidos y comida son un kilo, póngale, barato, ¿no? Más lo que usted come de media mañana, más de media tarde y de pronto un picadito en la noche después de la comida o antes de acostarse. Usted está acumulando materia fecal. ¿Cuánto? Cuando usted va a hacer, va al baño, hace una deposición de solamente por ahí media libra, por muy cagoncito que sea. Entonces, ¿el resto qué? El resto se le va acumulando. ¿Y usted cómo lo elimina? Nada. Mire, este producto es lo mejor, yo lo estoy probando y comprobado he bajado de peso. Me ha bajado la pancita, se me ha quitado esa llenura, ya puedo dormir mejor. Y ojalá pueda dormir en un colchón de esos de Espuma Santander. Yo lo voy a tener porque don Ignardo me lo va a dar para que yo pueda descansar y efectivamente les compruebe a ustedes. Y voy a traer un colchón de esos, aquí lo voy a mostrar. Y voy a traer al científico que hizo esas cosas, al médico bioenergético, que le ayudó a construir este tipo de colchón para que le diga a usted las bondades. Pero vea, este producto le ayuda a usted a eliminar todo. Si no, mire este video, apunte los teléfonos que están ahí y pídalos ya, vale solamente 50 mil pesos. Le cobran el domicilio donde sea, si es a Piedecuesta, lógico que le cobran domicilio caro, bien al norte de Bucaramanga también, pero si es por aquí cerca, el domicilio nada más es 3 mil pesos, 50 mil pesos. Apunte los números telefónicos y cómprelo, aquí está, y mire el video, toda la porquería que uno guarda adentro. Y tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colon sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida, lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación. Es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acúmulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud.
También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias, como son el cáncer de colon, de matriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes: dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con FibroZen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? La mayoría de las personas andan caminando con al menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo. Tomando FibroZen, limpieza intestinal. Si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. FibroZen. FibroZen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con FibroZen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con FibroZen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Bueno, qué berraquera, qué bendición. Definitivamente este producto es lo mejor. Colóqueme ya para que los que no alcanzaron a coger el teléfono, pues que lo logren coger. 317-781-5312 o 310-382-2621. Repito, cópielo, 50 mil pesos. Aproveche, 317-781-5312, 310-382-2621. Ya saben ustedes. Entonces, FibroZen, cómprelo porque le va a resultar muy efectivo. Ya saben ustedes, así quedamos. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Qué pasó? Se viene quedando pegado. Miremos cómo fue que murió un joven víctima de la guerra de parches. Hace más o menos 8 días lo apuñalaron en el asentamiento La Esperanza, es que allá va. Bueno, para dar por Florida, por la transversal oriental. Allá venden droga unos, los de aquí no pueden pasar para allá y los de acá para acá, porque uno de ellos, o tal vez el muchacho, no sé cómo fue, bueno, que investigue la policía, pero la guerra entre parches está matando muchachos. Según esta mujer, familiar del joven, el ataque se había presentado hace 8 días en el asentamiento Villa Esperanza de Florida Blanca, cuando desconocidos le dispararon a la altura de la boca. Fue acá, que le salió acá, sí, pero no sé más nada, y ahí sí no sé nada. A mí me llamaron como a las 12, una del día. Y los hechos fueron como a las 11 de la mañana. El joven murió en horas de la madrugada en el Hospital Universitario de Santander. Tenía 19 años y respondía al nombre de Jordan Eneider Luna. Cuando nosotros nos llamaron, él ya estaba en cuidados intensivos en el hospital. Él estudiaba. ¿Cuántos años tenía? 19 años. En julio pasado, otro jovencito, este de 16 años, había muerto tras ser víctima de un ataque de desconocidos.
su familia había anunciado que los problemas que se presentan en el sector están relacionados con la venta y consumo de sustancias alucinógenas. De droga, y ellos también venden, entonces se quitan los clientes y ahí viene una pugna desde hace mucho tiempo. Bueno, y los que hemos pagado los químicos, los que no tenemos nada que ver ahí, porque cada año le dan plomo a las casas, echándose plomo ellos unos con otros. El número de homicidios en el área metropolitana ya asciende a 108 personas durante lo corrido del 2014. Qué verraquera. Bien. Es que se siguen matando, que se maten entre los ñeritos, pero tristeza que se mueran los ñeros, hombre. Saludos a mi amigo Johnson Díaz, quien me mandó fotos que me tomó en la BMW espectaculares y un video muy bonito, Johnson. Esos videos de Johnson, ay Dios, mi amigo. Estamos bien. ¿Con qué vamos? Vamos a revisar los carros y las motos. Mire, usted no vaya a ninguno otro de los centros de revisión técnico-mecánica, sea al CDA, ni al no sé qué, ni al CDA no sé cuál, ni el que quede aquí, ni el que quede allá. Mire, vaya al Boulevard Santander, entre carreras 17 y 18, queda CNT. Y CNT también en el kilómetro 2 de la vía Coca-Cola. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo para mi amigo el Chique Ferrer, que nos está viendo en este momento. También para Chilaver, el director de todas las categorías de fútbol del Real Santander. Todas las categorías que se forman en el Real Santander. Saludos para Chilaver. Mañana vamos a estar allá con mi amigo Chilaver, un gran dirigente, un gran jardista, amigo también de todos los moteros. Saludos también al Chique Ferrer, ya lo dijimos. En Style, ¿qué? ¿Cómo se llama el lugar del Chique? Ay, carajo. Ay, vea pues. El Chique Ferrer tiene... El nombre se llama Style 523 o 923, madre, yo no sé cómo era eso. Pero Chiqui Ferrer, en Avenida La Rosita, y también para Rodolfo Salamanca, que nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias. Saludo motero para ustedes, mis fanitas, mis amigos. Este cabrón es que me está hablando por aquí, se me ve como maluco, pero bueno, ahí vamos. Miren San Faustino, norte de Santander. Qué triste, ¿no? Dice el Ejército Nacional, el lema, el objetivo, la misión y la visión del Ejército es... velar por la seguridad nacional, más allá, por resguardar nuestras fronteras, velar el orden público en el área rural y no hay que más. Bueno, esa es la misión del Ejército. Pero parece que el comandante de la Brigada 30 del Ejército Norte de Santander, eso le valiera 5. ¿Por qué razón? Yo soy de familia militares. Pero a mí me da tristeza, y tengo que decirle la verdad a ese general comandante de allá, o coronel, comandante de la Brigada 30 del Ejército con sede en el norte de Santander. ¿Cómo es posible que en el norte de Santander la Guardia y el Ejército venezolano pasen para territorio colombiano? Le roben la comida a la gente, a los campesinos y a la gente que vive en la frontera. Le destruyan las hamacas, el puentecito por donde ellos pasan, que por ahí no pasan contrabando, y no, ellos van a comprarle el mercadito nomás. No están robando nada, ni están contrabandeando, ni están negociando nada. Pero oiga, hacen incursiones aquí la Guardia y el Ejército venezolano en territorio colombiano descaradamente. Los campesinos y la gente le dice al Ejército y al gobernador y a los alcaldes: mire, están violando, mire, nos están atracando, mire, nos están maltratando, nos están robando la comida cuando pasan por el territorio, al territorio nuestro. Y no le prestan atención, ni las denuncias de los campesinos valen nada. Ah, pero ahí sí se van a servir de los campesinos para preguntarles dónde es que están los guerrilleros, o dónde están las armas, o dónde, a veces, porque hay militares torcidos, dónde pueden coger mordida. Eso es cierto, lo hay. Pero mire, para favorecer a la gente, en San Faustino, norte de Santander, la Guardia, en Herrán, en Ragombalia, están haciendo lo mismo. La Guardia Nacional y el Ejército venezolano, y aquí no pasa nada. Pues ahorita el grave problema que hay es por la exclusión del Ejército venezolano a parte de Colombia.
Según ellos, pues a prestar seguridad, que porque el Estado colombiano no hace presencia en esa zona por ser tan retirada de acá de Cúcuta. En la vez pasada entraron y rompieron los candados y supuestamente por informe de la comunidad que saquearon las casas. Pero cuando ya fue los de la Cancillería, ya ellos ya se han ido. Cuando llegó la Cancillería ya no estaban por ahí. Ayer en hora de la tarde volvieron y llegaron, pero ahí sí llegaron, quemaron dos casas. Y el informe que hay es que supuestamente que hoy iban a llegar y que iban a quemar el resto de casas. Sobre este tema, la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Cúcuta ha estado muy pendiente. Es más, ya se tenía conocimiento de que esto se ha venido presentando hace más o menos 2 meses y la Cancillería pues ha venido con una comisión a verificar qué era lo que estaba sucediendo. Hace aproximadamente 20 días se trasladó a la ciudad de Cúcuta una comisión de la Cancillería donde fueron al lugar de los hechos e hicieron una inspección ocular y recaudaron testimonios de la comunidad. En el día de hoy pues ya la Policía Nacional está al tanto de la situación, está controlando la situación y se van a trasladar o ya están trasladándose al sitio para verificar de primera mano qué es lo que está sucediendo. Pues la mayor preocupación que tienen los habitantes de estos sectores... La mayor preocupación es que venga nuevamente el Ejército y la Guardia Venezolana y siga haciendo lo mismo. Y grave que el Ejército, ni la policía, ni el gobernador, ni los alcaldes, ni el gobierno colombiano hagan nada, ¿no? Están enamorados de Maduro y de los guardias y los policías, porque aquí a los campesinos los siguen jodiendo, Dios mío. El colchón de última tecnología, las almohadas, para que usted elimine todas esas radiaciones que adquieren durante el día por el manejo, o por el contacto directo y la interacción con electrodomésticos y con productos que afecten radiación a su cuerpo y que pueden producir cáncer, usted lo quita con Espuma Santander. Y en Forplas usted puede ir a comprar los cascos. Este fin de semana, mañana puente festivo, día festivo, hay promoción de cascos en Forplas. Y también, mañana vamos a estar a las 8 de la mañana en el programa El Café de la Mañana del canal TRO. A las de 8 a 9 de la mañana vamos a estar allí, nos invita la Karina Chacón Díaz. Y manejar, donde usted debe ir a comprar los seguros de las motos en Florida, en Piedecuesta, en Lebrija, en Bucaramanga, en todas las sedes de manejar, o si no, pídalo a domicilio. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo. Espuma Santander, la relajación que usted se merece. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta por Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar, por Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Saludos a mi amigo Steven Saray, que nos está viendo junto con su esposa Yari Rodríguez y Valerita Tatiana Saray, Taliana, perdón. Valeria Italiana Saray y su esposa Yarit, que nos están sintonizando, gracias. Y espero que no se les olvide, llamen ya al Fibrocen. ¿Tienen el número de Fibrocen? Porque usted debe 2 en la noche, antes de acostarse, y 2 en la mañana. Eso sí, usted va a sentir que le está revolcando todo. Va a sentir que le está revolcando todo. Pero llame a estos números: 317-781-5312, 310-382-2621. Hay personas que están esperando su llamada ya, para que compren Fibrocen, 50 mil pesos, 60 cápsulas, para un tratamiento de 30 días continuos, y le limpia a usted, y usted va a ver cómo se va a ver rozagante, y hasta la piel y la sonrisa le va a cambiar. Saludos para Claudia Pinzón, para Fabián Arias, Marcela Ayala Herrera, que también nos está sintonizando, John Guarín, todos los que han pedido unirse al grupo de impacto del defensor de los motociclistas, y miren lo que nos manda un televidente, mandémoslo de una vez. Mire, el televidente nos envía
a través del grupo de impacto El Defensor de los Motociclistas. Yo no puedo agregarlos al Facebook porque ya llegué al límite de amigos, ya tengo casi 5,000 amigos. Pero mire, en el Facebook nos mandan estas fotografías. Estas fotografías pertenecen, y mire la denuncia que dice, mire lo que hay abajo. Abajo hay un mezcla concreto y hay ACPM, y eso lo dejaron regado en la vía, vea. Dice ese televidente que me manda esa denuncia. José, saludo Motero, me permito presentar evidencias claras de la irresponsabilidad del parte del conductor de la mezcladora de placas ZOG506 con el logotipo de su puerta con la leyenda Hormigón Colombia S.A. y de uno de sus obreros que sin medir consecuencias pegaron, regaron a CPM para lavar e impedir que el concreto se pegara en la máquina. Sucedió que en la calle 3, tercera con carrera séptima del municipio de Florida Blanca, metros antes del hospital de dicho municipio, el día martes 5 de agosto entre las 11 y media de la mañana a las 12 del día y que se propagó ese riesgo hasta la carrera séptima, fuimos varios los motociclistas, 5 en total, que al dar la curva pues la vía se encontraba toda resbaladiza y fuimos a caer al piso con las consecuencias de daño en los vehículos, espejos rotos igualmente direccionales, aparte de las contusiones y rasponazos y rotura de la ropa. Al hacerle la observación de esta situación, el conductor argumentó que él no sabía nada, que no le había hecho, que llamó a la, que se llamó a la policía, se la chutaron al tránsito y estos a los bomberos, quienes vinieron y regaron material para secar el combustible. Solamente me caí y por fortuna no me sucedió nada, ni lesión ni daño al vehículo. Hago esta denuncia para gentilmente se divulga su programa junto a muchas fotos. Z, muestre la foto, vea, increíble. Pero qué tal que llaman a la policía y que no hace nada, malditos policías. ¿Serán que estaban recibiendo mordida de parte del conductor del camión o de la empresa esa? ¿Será? Es una pregunta de esta empresa, Hormigón Colombia. ¿Será que estaban recibiendo? Porque ellos están en la obligación de llamarle a la policía ambiental y la policía ambiental de sancionarlos penalmente por el delito de contaminación ambiental. Y tránsito debe sancionarlo también por aplicando la ley 1383, por regar, cárguenla bien, no llevarla tapada adecuadamente. O sea, son dos sanciones, penal y administrativamente por parte del tránsito. Y los agentes de tránsito, ojalá, busquen el nombre, ojalá que hayan grabado un video ustedes también de los policías, porque yo mismo me voy a encargar de hacer esta denuncia penal y administrativamente, porque estos sinvergüenzas no pueden seguir regando concreto en todas las vías de Bucaramanga y dejándolas así para que nosotros nos accidentemos. Yo fui víctima de una fractura de 7 partes, porque me caí al arrancar la moto y la moto de la llanta adelante, girárseme y caer y resbalarse en una vaina de concreto. Por eso estoy arrecho y ahí se las van a ver conmigo. Pero ándeme video, mira, y a esos policías torcidos que no hacen lo debido, hay que justiciarlos también para que aprendan a llamar a la policía ambiental, porque ellos saben, sino que se hacen los pendejos o es que recibieron mordida. Es una pregunta, no es una afirmación. Mínimo es que recibieron, ¿será que sí? Averígüelo, Vargas, pero de que lo vamos a joder, así como nos joden a nosotros, lo vamos a joder para que aprendan a joder a la gente. En California, vea, estaban envenenando el agua. Socavones de minería ilegal que no estaban autorizados estaban explotando y claro, al sacar oro para moler la piedra y todas esas cosas tienen que echarle cianuro y tienen que echarle otras vainas para poder sacar el oro y estaban contaminando, envenenando el agua tras que tenemos sequía, bien por la policía y bien por la CDMV. Hasta el sector de Lechales, en jurisdicción del municipio de California, en Santander, llegaron autoridades locales en compañía de funcionarios de la Corporación para la Defensa de Bucaramanga para iniciar el proceso de sellamiento de bocaminas, donde se hace explotación ilegal. En total, 6 fueron cerradas. Adicionalmente, la policía estará trabajando de forma paralela la pedagogía de socialización de las normas para que la gente entienda, la comunidad entienda y todas las personas que llegan a esa actividad ilegal de las normas que están infringiendo y que después del 14 habrán consecuencias legales a las personas que sigan insistiendo en ejercer esta actividad. Los socavones sellados con tierra y roca se encontraban, según la CDMV, dentro del título minero número 3452 de propiedad de una multinacional. La corporación va a generar un cronograma de actividades para seguir haciendo presencia constante en la zona y tratar de llevar a las empresas a una producción más limpia. El secretario general de la CDMV, Luis Alberto Flores, denunció que la minería se está convirtiendo en un problema de orden público. Lo que se está evidenciando es que se está constituyendo ya en una minería no tradicional ni artesanal, sino ilegal, abiertamente ilegal, cobrándose por el acceso a las bocaminas, constituyéndose especies de cooperativas
irregulares alrededor de la explotación ilegal del oro. Esta semana iniciará el proceso de inventario de las plantas de beneficio artesanales conocidas como montajes, donde se mueve la roca extraída de los socavones. Mire, bien por ese trabajo que hace la policía, efectivamente la policía ambiental y la CMB, pero ojalá sigan permanente y sancionando también a los que contaminan y dañan, como los señores esos de la empresa, del camión ese que les voy a mostrar de placa y que vamos a poner la demanda, porque los agentes de tránsito están en la obligación con esa evidencia de hacer el respectivo comparendo, y la policía ambiental, Sargento Aguilar, también está en la obligación con esa fotografía de hacer el respectivo comparendo, y los motociclistas que vayan y presenten la denuncia cuando yo la vaya a presentar. Vamos a los taxistas, oiga, los taxistas y los dueños de carro, vamos a comprarle las llantas de los carros de los taxis en Audiocars, a instalar el sonido también para nuestro carro particular, a instalarle los lujos, las alarmas, los elevavidrios, todo en Audiocars en San Francisco. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417 en San Francisco. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Fit for. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit for, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Saludo para Angie Anaya y Fabián Arias, que nos están sintonizando. También para Luis Lorenzo Hernández. ¿Quiere decirte que los señores de la Vuelta a Colombia programaron un circuito con la ciudad? ¿Eso fue ya? Claro que sí. No, eso está autorizado. El director de tránsito de Bucaramanga no sirve para un carajo. Para joder a los motociclistas y aprovecharse de los pendejos. Y hay idiotas útiles que todavía le copian. Por eso no me gusta un tipo que está organizando la cosa de los clubes también y que dice que le está colaborando el tránsito, y yo como bobo me puse a repartir la publicidad donde sea de publicidad de tránsito, como si tránsito colaborara mucho. No sirven para nada, para joder a la gente nomás. Por eso no estoy de acuerdo, y mañana voy directamente yo solo a presentar la campaña con otros dos presidentes de clubes de que vamos a recoger agua este sábado en la Plaza Galán. Saludo para Darían Flores Pimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? A seguir los pasos, las instrucciones que hice la Gobernación de Santander para la sequía. A comprar los seguros en manejar, la revisión técnico-mecánica de los motos, carros y vehículos particulares y públicos. Y también Villa Hércules. Villa Hércules es donde nosotros debemos ir a hacer los retiros espirituales o compartir con la familia un puente festivo. Ya usted puede llamar a los teléfonos que van a aparecer ahí de Villa Hércules para que reserve. La quedada a la noche solamente vale 40 mil pesos. Usted tiene derecho a bolos, cancha de fútbol, de minitejo, billares, piscina para niños, piscina para adultos, a dormir, a llevar la comida, a hacer su propia comida allá en los asados, en la zona de barbecue que hay allá, y el gran salón grandísimo donde se va a casar Yair, nuevo, lo va a estrenar en la fiesta de los 15 años, mi amigo. Allí todos en Villa Hércules. Allá vamos. En el marco del foro agropecuario realizado en el municipio de San Vicente de Chucurí, se convocó a la comunidad campesina para socializar los proyectos agropecuarios para Santander. El secretario de Agricultura departamental, Ludwin Otero, habló sobre la creación de una política pública rural que fortalezca el campo santanderiano. Vamos a construir la política pública regional. Ya lo estamos haciendo con una comisión accidental de la Asamblea de Santander, para ir a los 8 núcleos provinciales, para escuchar a los productores. De esa forma pedimos que, si se está implementando o creando el borrador de una ley de desarrollo rural, pues hay que construirlo desde las bases, que son los productores.
de esa forma para que tengamos una oportunidad clara. El sector cacaotero de Santander desarrolla nuevas oportunidades en el mercado externo, favoreciendo la producción y economía campesina. El secretario de Agricultura del departamento, Ludwin Otero, destacó la importancia que trae a Santander la comercialización de cacao. Hemos entregado insumos importantes para los productores cacaocultores del Carmen de Chucurí en un convenio entre el gobierno de Santander y Swiss Contact, que es una empresa muy significativa del gobierno suizo y que le va a permitir a 600 productores de dos asociaciones como es Aprocar y Cortipaz colocar las primeras 600 toneladas en el mercado europeo, en el mercado suizo, para que de esa forma tenga un valor agregado. Son cacao finos en un convenio de más de 1.400 millones de pesos, donde el gobierno de Santander está colocando 300 millones de pesos. Cacao con sello santanderiano, una oportunidad productiva y de calidad de vida para el campo. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. ¿Qué tal, amigos de Bucaramanga? Somos los internacionales Rayos de México. Queremos invitarlos este 9 de agosto a esta presentación que tendremos para todos ustedes. Ahí nos vemos. Super concierto, 20 años de historia. Los Rayos de México. Me contaron. Mariachi Nuevo Guadalajara 2000. Hermanos Pavón. Vive Pavón. Steven Sa. Sábado 9 de agosto. Coliseo Mercagán. Boletas. Almacén sobre Bielas. Calle 22, Carrera 16. Domicilio 636-3300. Palcos 318-367-3478. Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada. Remárquenla. A solo 3 kilómetros del Parque Principal de Piedecuesta está la sede recreacional Villa Hércules, antigua sede recreacional María Auxiliadora. Ofrecemos los servicios de piscina, cafetería, kioscos, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y volei playa. Reservas al 318-691-2648, 312-521-6373. Sede recreacional Villa Hércules. Te esperamos. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga a CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.